Ejército del Perú inauguró Tecnil 2018, primera exposición de tecnología militar orientada a destacar el quehacer de las unidades emblemáticas que conforman material de guerra, principal soporte logístico de la institución. La finalidad es dar a conocer cómo los vehículos y material militar ayudan a la población en costa, sierra y selva ante la eventualidad de un desastre natural y para el desarrollo sostenido de cada región del país. Tecnil 2018 se desarrolla en la Escuela de Material de Guerra del Ejército en Chorrillos y está dirigido al público en general, escolares y la comunidad científica. Está abierto al público del 12 al 14 de septiembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, para mostrar material y vehículos, características técnicas y bondades que permiten un apoyo eficaz y eficiente en el desarrollo nacional. Entre los expositores de Tecnil 2018 participan el Centro de Mantenimiento Aeronáutico y Blindado del Ejército, Fábrica de Armas y Municiones, Centro de Investigación y Tecnología, Batallón de Armamento, Centro de Municiones, Batallón de Vehículos y Maestranza, entre otras unidades. Durante la ceremonia de inauguración, presidida por el General de Ejército, César Augusto Astudillo Salcedo, Comandante General del Ejército, se presentó el libro Material de Guerra del Ejército del Perú. En mi condición de Comandante General del Ejército, y con mucho orgullo realmente de ver lo que hacen nuestros soldados de material de guerra, declaro inaugurada esta feria. Agradezco infinitamente a los que han hecho posible la formulación y la edición de este magnífico ejemplar que demuestra un poco, simplemente un poco, del buen trabajo de nuestros oficiales, de nuestros técnicos, supervisores, suboficiales y soldados de material de guerra. Muchas gracias. Ejército del Perú, al servicio del país.